How are all of you today? How the children know who this year? This year the Queen Quent and this year the Gullah Geechee Nation knows. But look here, how the children look upon this year? I can't remember the day and how to see somebody look like a man. I know, how the children take say day from you. But make one let how to hear the hand cracking teeth in his own language. Now speak in your own language and tell everyone where you're from. Are the other people? Bien, yo soy Elkin, un saludo muy especial para todos. Mi nombre es Elkin Córdoba, soy de Colombia. Now see, now y'all heard Colombia. Colombia, now South Carolina. Colombia is South America. Yes. And so, my cousin, I call him my cousin from South America. Now in South America, you're an actor? Yes. And what is the television show you're on? ¿Cómo se llama el show? El más popular en el que ha actuado se llama El Cartel. Es una producción que ha sido transmitida en toda Latinoamérica y en la parte latina de Estados Unidos y ha sido un éxito absoluto. Habla acerca de toda la vida de los traficantes de droga en Colombia, pero es una muy bonita serie porque no solamente toca la problemática de la droga y todo lo que genera, sino que le da como un consejo a la juventud que es muy peligroso trabajar en este negocio, que puede terminar en la cárcel o tal vez muerto. Nunca un traficante termina bien, siempre hay cosas malas. So in other words, you're saying that you don't just deal with, even though it's the cartel, you don't only focus on drug trafficking and so on. You try to also show more about the community and the work and the things that are going on that the people do. Even though the show is called The Cartel. Yes. Right? Right. And so, I know, y'all didn't know I knew Spanish, right? But you learned today. So, it's interesting. So, what brings you here to the Gullah Geechee Nation? Realmente, aparte de mi actuación destacada en la serie El Cartel, tuve una presentación porque también soy cantante, intérprete de hip hop, de música hip hop, combinado con la música de mi país. Y tuve una presentación, tuve el honor de presentarme ante la embajada americana en Bogotá. Y el embajador quedó muy sorprendido con las letras positivas que yo, los mensajes que yo le enviaba a mi comunidad, hablando de que nos tenemos que sentir orgullosos de nuestras raíces, de nuestra raza, de nuestra descendencia. Y entablamos una relación muy estrecha con la gente de la embajada. Entonces decidieron nominarme como uno de los representantes de la comunidad afro en Colombia para ser parte de este espectacular programa. Sí, sí. So basically, you were nominated after you did a presentation of your hip hop music, and the ambassador got to hear that, and so the embassy nominated you to come. And so because you're so well known throughout your area of the country. And Bogotá, right? That then the people love what you do and they thought you would be a good representation of the African cultures and traditions in Bogotá, right? Absolutely. Yes, and so outstanding. So you know I can't let you go without you dropping some rhymes for us. Do some hip hop for us. Esta es la primera estrofa de mi canción, que se llama Negro Tenía Que Ser. Dice algo como, ahí para ustedes nada más, ¿no? Claro, negro tenía que ser, para ser tan bueno, para hacerse querer. Con la frente en alto me mantengo fiel a esta miel, al sabor y al color de mi piel. Gurú, misterioso, igual que mi ritmo cadencioso. Compasión yo gozo, escandaloso, porque es bello, es que es hermoso y poderoso. Reglas africanas, movimiento sensual, sin desbaratarse, movimiento casual, natural, afrodisíaco. Es como un embrujo, oscuro, opaco. Muchos sueñan cantar como nosotros, vestir como nosotros, ser como nosotros. Y nosotros lo compartimos orgullosos, se lo regalamos al que quiera, a los unos y a los otros. ¡Bien! Driving the hip hop en español. This year, the one going on. This year, the Queen Quick. Peace. Peace.